de nuestro país. Oiga, y mi compañero Mario Maldonado está a punto de sacar un libro con las confesiones del expresidente Enrique Peña Nieto y ya fue motivo de las palabras del presidente López Obrador en la conferencia matutina. Escuche. Sí es importante porque tiene todo el derecho de expresarse. Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo. Hablamos creo que en dos o en tres ocasiones. Personalmente estuve aquí en dos ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos tres veces. Y por teléfono en ese entonces sí, como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición. Eso es básicamente, ¿no?